Bueno, queríamos hablar con Tapia hoy, pero está en conferencia de prensa, para saber también qué va a pasar con la Argentina. La Argentina juega el 1 de junio en la final en Wembley con Italia, pero se habla de partidos previos y posteriores a ese encuentro. Y Arroch, algo anticipaste y quiero que hables de River. Sí, sí, Gustavo, te cierro con el tema de la selección. A esta hora iría al predio del Athletic de Bilbao del 23 al 30 de este mes, y luego el 30 viajarían a Londres para el partido del 1 de julio contra Italia, regresarían a Bilbao hasta el 5 y ese día irían a Israel. Veremos si sería un partido amistoso, un partido amistoso previo al importante que es la final contra Italia en Wembley, y luego sí a Israel. Mirá, en principio, amistoso previo a esta hora no habría. Sí, concentración bien en el predio del Atlético. Me parece muy bien. No hay que hacer amistoso previo a este partido, si es una final. Bueno, y después, sí se jugaría, todo por confirmarse. Es raro, Gustavo, ¿eh? Esto de la agenda de la selección, a tan poco de que se juegue el partido con Italia, sería el 6 contra Israel, así en condición de visitante, pero a esta hora no está cerrado. De hecho, se manejan dos ciudades, Tel Aviv y Haifa, así que estamos a la espera de esas confirmaciones. Eso en cuanto al seleccionado argentino. Y en cuanto a River, te voy a hablar de dos temas. Del equipo para jugar el jueves contra Colo-Colo, porque no va a estar Enzo Pérez, suspendido el capitán de River, Zuculini seguramente se va a meter en la formación inicial, está disponible Juan Fernando Quintero, que seguramente va a ir al banco de los suplentes, y quiero contarte una novedad vinculada con el puesto de lateral derecho, porque me están contando que en la puja entre Andrés Herrera y Mamana, Mamana cada vez está más cerca, le está pisando los talones a Herrera, así que si en alguno de los próximos partidos de River aparece como titular, no deberíamos asombrarnos. Bueno, y sí, no está bien Herrera. Aflojo. Aflojo Herrera, extraña mucho al Sicario Rojas, a Montiel. Veremos si Mamana le puede dar algo. ¿Me das el equipo de River para jugar por Copa? Decía algo ya, Roche. Sí, 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 Gustavo. Con Armani en el arco, Herrera o Mamana, Paulo Díaz, David Martínez y Casco. En el medio, Zuculini. La otra incógnita, Simón Pochettino, Enzo Fernández, De la Cruz, Julián Álvarez y Barco. Hubo una charla preliminar entre Marcelo Gallardo, Enzo Francescoli y Matías Patanián vinculada con el próximo mercado de pases de River. River va a salir a buscar un delantero de jerarquía para reemplazar a Julián Álvarez. El nombre apuntado es Valentín Castellanos. Después va a tratar de traer nuevamente a Lucas Beltrán haciendo uso de una cláusula de repesca. Lo escuchaba Dani manifestando que desde Colón dicen que sería en diciembre. En ayer River, escuché al hombre del mal de Villa Bosch, sí, a la noche. ¿Qué dijo? Dijo, más refuerzo quiere, le llevaron 7 a Gallardo y no funcionó ninguno. Sí, el tema es que quedó descompensado el plantel, Gustavo, porque River tiene pocos delanteros, claramente tiene pocos delanteros. Fíjate que hoy, cuando se vaya Julián, le van a quedar él quiso, Matías Suárez y Brian Romero. Él quiso a Castellanos y no pudo. ¿Y de quién es la responsabilidad de que River tenga pocos delanteros? Porque cuando ocurre en otros lados, es una locura, ¿no? Los periodistas salen, hablan. En la cofradía riverplatense, no sé, pasan las cosas, pero ¿por qué pasan? Nadie se hace cargo, nadie responde. ¿Vos te lo tomás en broma? No, ¿cómo me lo voy a tomar en broma? Te voy a responder. La responsabilidad es del entrenador, porque obviamente es el que conforma el equipo. O sea, ahora la culpa es mía. Lo que pasa es que el entrenador quería a Castellano, que vale 20 palos, era imposible. Sí, o 10 millones, era imposible. Pero no es el único delantero que hay. Gustavo River contrató a 3 volantes ofensivos también. Y utilizó poco Brian Romero. Menos de lo que yo hubiese querido. No, ay, está seleccionó muy Suárez. No, se nota. Seleccionó Suárez. También es un refuerzo de 3 palos que tuvo, ¿eh? Sí, 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 estamos de acuerdo. Quiero decirte esto. ¿Puede ir a Colón, no sé, Brian Romero? Lo están ofreciendo a varios lugares, al pobre Brian. A mí en Colón me dijeron que quieren a Beltrán hasta diciembre. Después yo no sé cómo son las cláusulas. Un amigo me dice, dejó ir a Girotti, que era 9. Y tiene razón, ¿eh? Y, buen y goleador, sí, Girotti. Le hubiera venido bien, ¿eh? Sí. Sí, el amigo La Prida me escribe, ¿cómo está La Prida? Tremendo. Un prócer. Tremendo. Por eso te digo que quedó algo descompensado el plantel, porque tiene pocos delanteros hoy. Gustavo, a ver, pensando en el mercado, va por un delantero, intentará traer nuevamente a Lucas Beltrán, y después
veremos si aparecen las posibilidades. Sí. River va a buscar un mediocampista central. ¿Por qué? Porque a Enzo Pérez le queda poco tiempo. Sí. Y porque Suculini, si aparece algún ofrecimiento razonable, puede llegar a ser vendido. Bien. Y acá se van a sorprender con lo que les voy a decir. A ver. En breve, en el corto o mediano plazo, River sale a buscar un marcador central de primer nivel. ¿Otro más? Tiene un montón, ¿eh? Tiene Romana, sí. González Pire, Maidana, Pinola. Te explico por qué. Paulo Díaz, Martínez. A ver. Te digo lo que me dijeron. Sí, se van, Pinola y Maidana se van. Que Paulo Díaz puede llegar a ser negociado dentro de no mucho tiempo. Ajá. Que Maidana y Pinola están en el tramo final de la carrera. Que González Pires no rindió de acuerdo a lo que esperaban. Y que hoy Mamana pasó a ser el reemplazante de Herrera hasta que se recupere Robert Rojas. Por eso es probable que lo busque. Primer nivel. Ahora o a fin de año un marcador central. Fuera, es en el exterior. Primer nivel exterior. Sí, claro. Ya, Roche, gracias.